¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿no? Estoy bien, pero la verdad es que estoy un poco cabreado con vosotros. No es ningún secreto que Leticia Sabater ha sacado un nuevo videoclip. Un videoclip de esos que cuando has acabado de verlo, solo te apetece una cosa, y es morir. Yo ayer me desperté, como cada día. Sería jodido no despertarse, ¿no? Porque eso significa que, bueno, que estás muerto, ¿no? Me desperté, miré el móvil y vi que Leticia Sabater había subido un nuevo videoclip y dije, ah, pues muy bien, no voy a comentarlo. ¡Me niego! ¡No quiero hacerlo! ¡Que no lo hago, coño! ¿Qué pasa? Como los canis cuando se pelean, ¿no? Que sacan la mandíbula así hacia afuera, ¿sabes? Hacen el... ¡Que te he dicho que no, coño! ¡Que te he dicho que no! Pero resulta que durante el día de ayer y durante el día de hoy, ahora mismo está pasando, no me paran de llegar mensajes de por favor, coméntalo, por favor, Así que pensé, bueno, voy a hacer una encuesta en Instagram para ver qué es lo que opina la gente y para ver si realmente quieren que yo comente este vídeo o no. ¿Queréis que haga un vídeo del nuevo videoclip de Leticia Sabater? 71% sí, 29% no. Y añadí, yo he votado no. O sea, para incitar a la gente a que votara no. Si es que ya más no puedo hacer. En el último vídeo de Leticia Sabater dije que no lo iba a hacer más, que se acabó. Pero el pueblo es soberano y disfruten lo votado. Ahora no me vengáis con que, ¡ay, qué asco de vídeo! Lo he quitado a la mitad porque no aguantaba la vergüenza ajena. Porque si no, esto es como decir, ¡ay, me apetece tanto una hamburguesa! ¡Qué bueno! ¿Me pone una hamburguesa? Ya no la quiero. Ahora te lo comes. Acábate todo lo que hay en el plato. Venga, vamos allá. Espero que disfrutéis mucho. Si es que antes de pensar hay que votar, o mejor dicho, que me acabo de equivocar, antes de votar hay que pensar, porque luego pasa lo que pasa. La canción se titula 18 centímetros papi. Yo supongo que se refiere a que Leticia Sabater pues tiene un novio, un papi, pues que es muy bajito y ya está. 18 centímetros, pues no sé, digamos que es una cosa así, ¿no? Como... Es un hombre muy pequeñito, la verdad, porque, no sé, tengo ganas de verlo. Antes de continuar, tampoco puedo evitar hacer una breve pausa en este momento del videoclip y es que no sé qué le está ocurriendo aquí. Se está como deshaciendo. ¿Qué pasa en ese brazo? ¿Qué pasa en esa cara? Es que es como una masa. O sea, en cualquier momento se va a deshacer. Antes de continuar, también debo decir que hace poco Leticia Sabater se operó. Se puso abdominales para parecerse a Madonna. Este es el resultado, clavadita a Madonna, igual. Oye, que cada uno con su cuerpo... Con su cuerpo, Que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera. Pero, Leticia, como sigas poniéndote cosas, vas a parecer Mr. Potato. Leticia, a ti como un día en el aeropuerto te pite algo y te digan, señorita, quítese todo. Te vas a empezar a quitar un brazo, la nariz, una oreja... ¡Señorita, quítese todo inmediatamente! Sí, sí, sin problema. Toma, aguántame la pierna. 18 centímetros, papi. 18 centímetros, papi. A mí por la noche contigo me gusta ser peligrosa, indecente. 18 centímetros, papi, a mí por la noche me gusta ser peligrosa, indecente. Algo que nunca entenderé es por qué hablas como si fueras de un país que es que no eres. ¿Cómo que 18 centímetros, papi? ¿Por qué hablas así? Eres de Barcelona, Leticia, eres de Barcelona. El 69 está de moda, quiero sexo en la playa, prende un porrito pa' volar. ¿Cómo que prendo un porrito pa' volar? ¿Cómo que...? ¡No! Leticia, no es la primera vez que metes porros en tus canciones. ¡Basta ya! ¡Basta!
Leticia, haz las canciones que quieras, ponte abdominales, haz puenting sin cuerda, haz lo que quieras, pero deja los porros en paz. Baby, a mí nadie me compra con cash, cash. Ya no quiero otro idiota, déjate llevar. A mí nadie me compra con cash. Y está muy bien, me gusta, Leticia, que te hagas respetar y no te dejes comprar. También te digo que no creo que nadie te quiera comprar, la verdad. O sea, esto te lo digo en plan colega, ¿eh? O sea, a una persona cuando le toca la lotería y tiene millones en el banco, lo último que piensa es: con este dinero voy a comprar a Leticia Sabater. Yo creo que antes de comprarte a ti, Leticia, incluso te planteas, yo qué sé, comprarte un unicornio, ¿sabes? Quiero un puto unicornio o lo donas a una secta. Pero a ti no te lo doy. Esta noche yo decido hora y lugar pa' chingar, porque me encanta el mambo que tú me das. Dame tus 18 centímetros, papi. La letra es muy bonita, se nota que le ha salido del corazón. No sé para qué me toco aquí, si ella aquí no debe tener ni el corazón, ¿no? Ella se ha operado y se ha puesto aquí un tobillo, ¿no? La letra es muy bonita, tiene mucho sentimiento. Le está diciendo básicamente: ven aquí, papi, y dame tus 18 centímetros. En plan, como el chico es muy pequeño, mide 18 centímetros, en plan, abrázame y quiéreme. La verdad es que está muy bien y no sé, me parece bonita. De tu larga lengua en mi boca. ¿Cómo que tu larga lengua en mi boca? Leticia, por favor, cálmate. Te pido que te calmes. Leticia, vamos a hablar en serio. Tú hacías programas infantiles aquí en España en la televisión. Yo te veía. Yo cuando era pequeño veía tus programas y me gustaban. Me lo pasaba muy bien. Bueno, pues sí, vamos a hacer helado con chocolate caliente. Eso sí, necesitamos el fuego bien caliente para calentar el chocolate. Así que antes de nada quiero advertir que los niños que seáis pequeñitos no se os ocurra hacer el chocolate caliente solos. Yo intenté hacer ese chocolate porque te lo vi hacer a ti y me gustó. Es muy jodido ver a alguien de tu infancia que antes te decía: cuidado con el fuego, no te quemes, y ahora te está diciendo: venga, vamos a chingar tu lengua en mi boca, ¿no? Tú imagínate que un día vas a comer a casa de tu abuela, entras por la puerta y está tu abuela comiendo desnuda. ¿Qué pasa? Uf, qué rico despertarme contigo desayunando hamburguesas. Sin duda, un buen almuerzo, nada más despertarte, es una hamburguesa, es el almuerzo perfecto. Y para beber, una pata de cordero. ¡Claro que sí, coño! Hoy no me he levantado con hambre, ¿eh? Hoy, no sé, me apetece picar algo. Ponme algo suave, no sé, ponme un cochinillo. Y para beber, grasa de hipopótamo. Muchas gracias. Jugando a pringarme la cara con tus 18 centímetros con mayonesa. No. No voy a decir nada, creo que en este caso es mejor que cada uno piense lo que quiera y ya está. Y creo que seremos todos mucho más felices si hacemos como que esto no ha ocurrido. Tú y yo, un huracán, haciendo el amor, desnudos y mojados, con sal y abrazados. Tú, yo, un huracán. Mira, yo te digo una cosa. Y esto no es broma, ¿eh? Yo creo que un huracán está arrasando toda una ciudad. Ahí, edificios, coches, hasta mi abuelo se lo lleva. Os ve a vosotros y el huracán dice: yo por ahí no paso. Y se da la vuelta y se va. Leticia, yo te digo una cosa. Hasta ahora habías hecho canciones que podían llegar a tener una letra divertida, ¿no? Que si el polvorrón, que si... Ya ni me acuerdo de las anteriores, gracias a Dios. Pero esta en concreto es un poco marranota, ¿eh? No tú, la canción, la letra es un poco... Cuidado, ¿eh? Tírame del pelo, malote. Tírame del pelo, malote. Como tu papi de 18 centímetros te tire del pelo, se va a quedar con el pelo en la mano. Porque no es que lleves una peluca, llevas un pelucón. Me gusta, soy provocador y salvaje, me pone loquita. Uf, qué rico de
despertarme contigo desayunando hamburguesa. Es que esto es muy desagradable, Leticia. Esto ya no es divertido, no. No, viendo esto, no te ríes. Yo no me río, solo me quiero morir ahora mismo. Es que en tus primeros videoclips querías ser graciosa y, oye, incluso podías llegar a conseguirlo, porque yo recuerdo haberme reído con algún videoclip de mierda tuyo, pero es que esto lo ves y dices... ¡Ah! ¡Ah! Este videoclip es como una luz cegadora de cosas desagradables, ¿no? Lo ves y... ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo ver! ¡Un paramédico, por favor! ¡Ojo! Que si tu objetivo era crear algo desagradable, enhorabuena. Matrícula de honor. Dame tus 18 centímetros, papi, en la arena cuando me tocas. Dame tus 18 centímetros, papi, de tu larga lengua en mi boca. No lo aguanto más, lo digo en serio, estoy hasta los cojones ya. Es que no puedo, en serio, me está dañando. Es que claro, vosotros, mucha gente de la que me está viendo, no la habéis conocido cuando erais pequeños, pero es que a mí, es que me está doliendo. Leticia, yo entiendo que a veces, pues, el trabajo pues, se acaba. Yo, de hecho, a lo mejor de aquí 3 años, 2, pues la gente no me ve y me tengo que buscar otra cosa. La vida es así, Leticia. Pero coño, Leticia, tú eras buena presentadora, lo hacías bien. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado en tu vida para acabar así? ¿Por qué esta decisión? ¿En qué momento has perdido el rumbo? Es que esto es un barco... Atención, iceberg en proa. Es lo que te ha pasado a ti en la vida. ¡Has estrellado! Ahora hablando en serio, ¿eh? Y ya para acabar, un mensaje de buen rollo. Si a ti hacer estos videoclips te llena y te hace feliz, adelante. Venga con todo y lucha por tus sueños. Adelante. Pero un consejo. Si los haces menos desagradables, es posible que gusten a más gente. Tu estrategia de hacer cosas muy desagradables y que atraiga a mucha gente funciona, pero claro, lo que atraes es gente que va a entrar y va a decir ¡hostia, qué puto asco! Si lo hicieras más agradable, atraerías a menos gente, pero hostia, sería gente que a lo mejor te diría cosas buenas, pues me ha gustado, sigue así, y a lo mejor te llenaría más, ¿no? Pero bueno, cada uno elige su camino en la vida, como mi gato que ha elegido atravesarme el brazo. La vida es así. Y lo voy a dejar aquí, así que espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante. Si os gustaría que comentara más videoclips, no de ella, sino de, bueno, de gente que no es ella, ¿no? Porque estamos ya hasta los huevos. Déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo.